Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Radiante sol sobre la Gran Babel de Hierro, les decimos buenos días América, buenos días mundo, gracias por acompañarnos. Hoy es el lunes 18 de marzo del 2019, un mundo lleno de noticias a los cinco continentes, muchos problemas fin de semana, muchas peticiones, muertos por doquier, violencia, un loco que llenó de aceite la tumba de Lenin en Rusia, en fin, noticias por todos los lados y reportajes que han venido llegando este fin de semana para que ustedes hoy comiencen la semana altamente informados. Buenos días, David Balcácer en Dominicana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, Centroamérica, República Dominicana. Hoy tenemos, tal como tú dices, un programa bien cargado de informaciones locales e internacionales. Entre ellas podríamos citar a Pepín Corripio, que saca del aire a Juan Bolívar Díaz y su programa Uno Más Uno. Bueno, esta y otras informaciones las daremos a conocer en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, en los principales titulares del día de hoy, el Papa recibió al cardenal francés tras su condena por encubrir abusos sexuales. Juzgado en Alemania un sirio por un asesinato que desató disturbios racistas. Un sismo de 5.5 en la isla indonesia de Lombok dejó 3 muertos y 182 heridos. Gobierno de Nueva Zelanda reformará su ley de armas tras el atentado de las mezquitas. Varias personas resultaron heridas este lunes tras un tiroteo en la ciudad de Holanda. Boeing está finalizando correctivo del sistema de estabilización NCAS. Al menos 2 personas murieron tras inundaciones históricas por ciclón bomba en Estados Unidos. El ciclón Idai deja cerca de 200 muertos tras su paso por África. Nueva Zelanda rindió homenaje a las 50 víctimas de la masacre de la mezquita en Christchurch. El plan golpista liderado por Estados Unidos contra Venezuela fue desmantelado, según establece el payaso de Evo Morales. En Nueva York surge misterio por asesinato de capo en Nueva York tras detener a presunto culpable. Juez federal beneficia a jóvenes que solicitan green card. Solidaridad en Nueva York con víctimas de masacre en Nueva Zelanda. Otro pedazo del metro 7 cae sobre un auto en Queens. Responde la hija de Michael Jackson al duro documental que acusa a su padre de abuso sexual de menor. Crisis en Venezuela. Nicolás Maduro pide la renuncia a todos sus ministros. Arrestan a maestra de kinder por hacer pornografía infantil con su bebé. Mueren 2 personas por inundaciones provocadas por ciclón bomba. Mujer de Houston da a luz cestillizos en tan solo 9 minutos. La dura condición para que Trump pueda buscar la reelección. En el 2020, investigadores aseguran confirmar la identidad de Jack, el destripador. Rescatan a 10 migrantes centroamericanos en Veracruz. Piden evacuar por incendios en plantas petroquímicas de Texas. Trump ataca al senador fallecido John McCain, pero su hija le responde magistralmente. Estas son las noticias principales de titulares que aparecen en algunos periódicos en el área triestatal. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón. Bien, en Venezuela alertan que la jueza María Lourdes Afiuni podría volver a la cárcel por órdenes de Maduro. También en Venezuela, pendiente, Rafael González será presentado ante tribunales este lunes, informa el Colegio de Periodistas. Rafael González es un periodista que fue detenido en días pasados y puesto en libertad bajo ciertas normas y debe volver hoy a corte. Marco Rubio
advierte que los próximos días serán muy importantes en Venezuela. O sea, vamos a ver qué dice, qué es lo que dice don Marco Rubio. Dice que el senador republicano estadounidense Marco Rubio realizó una serie de advertencias sobre los días por venir en Venezuela relacionadas sobre la política y el acontecer nacional. Los próximos días serán tensos, pero muy importantes, manifestó. Marco Rubio emprende una campaña desde su país a favor de restaurar la democracia en Venezuela en apoyo al presidente encargado del país, Juan Guaidó. La libertad viene para Venezuela, alertó. Por su parte, Guaidó realizó una gira nacional para asistir a las asambleas y cabildos abiertos con el fin de ratificar la ruta para lograr el cese de la usurpación, implementar un gobierno de transición y efectuar elecciones libres. A propósito de Venezuela, sigue la persecución contra la prensa. Hay una cacería contra periodistas nacionales e internacionales que están dentro de Venezuela. Y dicen que todo eso es fruto de una rabieta que podría tener Diosdado Cabello, que sería quien está aupando a un ala militar venezolana para que enfrenten a los medios de prensa. A propósito de medios de prensa, hay una fuerte crisis y crítica del gobierno alemán por una golpiza y apresamiento que se le dio a un periodista alemán que fue puesto en libertad el fin de semana. Escuchemos lo que se dice sobre este periodista. Vemos al periodista Billy Six antes de su arresto reporteando para su canal en YouTube sobre el aumento del costo de vida en Venezuela. Este alemán de 32 años fue detenido en Caracas en noviembre del año pasado, acusado de espionaje, insurrección y violencia. En casa, sus padres están pidiendo al gobierno alemán un mayor esfuerzo para asegurar su liberación. Hemos enviado cartas a 709 miembros del Parlamento alemán. Solo respondieron cerca de 35. La mitad de ellos dijeron que creían que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada estaban haciendo un buen trabajo. Six ha trabajado para medios de derecha y sus reportajes muestran su inclinación política. Sus padres consiguieron apoyo del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Otros reporteros internacionales están presos en Venezuela, pero el partido dice... A diferencia de Alemania, los gobiernos de Colombia y España han exigido la inmediata e incondicional liberación de los periodistas. Los alemanes no lo han hecho. La ONG Reporteros Sin Fronteras dice que está preocupada por el bienestar de los corresponsales. La situación en Venezuela es muy inestable. Hay dos presidentes rivales. El embajador alemán tuvo que dejar el país. No tenemos esperanza de que su situación vaya a cambiar en el corto plazo. Entendemos que no hay cargos válidos en su contra. Sin cargos, debería ser liberado en forma inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirma que ha visitado recientemente a Billy Six en prisión. Sus padres continúan haciendo campaña para su liberación. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Ayer se celebró un aniversario más de la muerte de Orlando Martínez. Sin pena ni gloria. Nadie se acordó. Era domingo. Y los domingos los periodistas dominicanos no trabajan. Ellos se van los sábados a buscar vida, cuarto y jolgorios. Periodistas dominicanos, pero ayer también premiaron a Juan Bolívar Díaz. Lo mandaron a freír tusa. Porque el presidente no quiere que Danilo, el presidente no quiere que Juan Bolívar Díaz siga jodiendo la paciencia. Y como no pudieron matarlo hace unos meses, en aquel intento de asesinato de Estado con un accidente automovilístico muy parecido al que le sucedió a Hamble Herman y a Claudio Camaño Grullón, que es la misma muerte. Entonces proceden a sacar a este hombre. Ya habían acabado en la Z.
Sí, el primero que se llevaron de ese grupo duro fue a Fafa Taveras y a otra muchacha que había ahí. Creo que Nieve no anda muy bien. Marino Zapete ya cogió su pela. Y al gobierno solamente le falta darle por la cabeza a Holguín, que por mucho que diga y que hable, si no pueden cerrarlo por la vía rápida, lo van a cerrar por la vía corta. Y la vía corta siempre termina en el cementerio. Y ahora más que el presidente se apandilla con su familia. Tiene un hermano que depredó todo Pedernales. Tiene una hermana que se inventó mochila y cosa. La Santa Gritona. Y ahora la nombra para que prácticamente dirija la campaña política de su reelección. Perversa como su hermano. Dañina como su familia. Y ellos van a quitar del medio a todo lo que les sea problema, con tal de que Danilo se quede porque le cogió el gustito al poder. Y porque, como decía el presidente Balaguer, no hay cosa más dañina que el anillo de palacio, porque te secuestran, decía el presidente Balaguer. Y en este secuestro, poniendo a los hermanos a dirigir cosas y a los cuñados a manejar cosas, y a un grupo de bandidos que están en el palacio, con 150 millones de pesos mensuales destinados a medios de prensa para que las ratas del periodismo hagan y deshagan en contra del país, se le suma uno de los bandidos first class, que es Pepín Corripio. Óiganle el título, bandido first class. Un bandido de primera clase. ¿Eh? Y el país está dirigido por ese tipo de bandidos. Y a esos bandidos se le suman otros bandiditos tan malos como ellos. El caso de Hipólito Mejía y el caso de Luis Abinader, que mientras critican los aprestos reeleccionistas, se coquetean en reuniones de aposentos con el poder, porque ellos también son un poder detrás del trono. Y se han repartido los partidos como si fuera el desayuno en familia. Oye, hay tres huevos, dame la mitad de ese y dame una tajada de aguacate y dame dos pedazos de plátano y dame un pedacito de yuca. No, yo no quiero cebolla, dame un chin de aceite. Y así se han repartido los partidos políticos como si fueran viandas. Y eso es el país. El país no tiene futuro. Y no tiene futuro porque nadie quiere más que dinero. La gente no quiere trabajar. La gente no quiere cambiar con el cambio que experimenta el planeta, que experimenta la humanidad. Y la República Dominicana es la vacinilla de las Américas. Todo lo negativo ahí es que llega, porque todo lo que está dentro no sirve. Y cuando se va a apretar el juego, entonces se juega con Haití a la presión para desviar situaciones. Y hacemos escándalos cuando se muere un Anthony Río por 3 o 4 días. Ya Anthony Río no se menciona. Ahora el 19, mañana, probablemente que de hoy a mañana pasado, estemos hablando solamente de los premios Soberano. ¿Eh? Soberano, 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 soberano. Y mucha chercha por televisión, por radio, por periódico. Hoy aparece que una comisión de periodistas de Nueva York, de Acroarte, se presentará en los premios soberanos de este año 19. Y usted se pregunta, ¿qué importancia tienen los babosos periodistas de Nueva York de espectáculo? Cuando no hay periódico de espectáculo, no hay canales de televisión de espectáculo, no hay radio de espectáculo dominicana en Nueva York. Los miembros de Acroarte, ninguno son faranduleros. Ninguno reúne las condiciones, ninguno sabe redactar. Y el más baboso de los babosos es el presidente de Acroarte en Nueva York, que de ser una mega figura pasó a ser una mega zica. Y esa la noticia ocupó una primera plana en uno de los principales periódicos digitales de este lunes.
y la otra que quiere ser presidenta de Acroarte, enferma y de todo, porque es un jodido ego que está acabando con la humanidad. Entonces, todo eso es parte de ese engranaje. Pepín Corripio, a quien Balaguer lo veía como un bandido, en vez de ser un ente de moderación, es un ente de disociación. Es una manzana de discordia. Y se ha prestado para vagabunderías profundas que le han hecho mucho daño al país. Ese imperio, ese monopolio, le ha hecho mucho daño al país. Pero como el país vive del monogás, y vive de las tarjetitas, y vive de lo que me da fulano y lo que me da mengano, el país no piensa. Un país que vive criticando a Haití, que si hoy está parado, se lo debe a esos jodidos haitianos que odian. Porque mientras en Santo Domingo no queremos hacer de nada, aquí recogemos la mierda de los perros. Y lo hacemos en Alemania, y lo hacemos en Canadá. Y nos ultrajan. Y nos vilipendian. Y nos quedamos callados. Y conseguimos 50, 100, 200 dólares y lo compramos de Gorfil para ir a echarle vaina a los dominicanos de allá, creyendo que los dominicanos de allá cogen vaina. El dominicano de allá vive mejor que el dominicano que salió. Porque el dominicano de allá bebe, duerme, siesta, se mete a los moteles, se mete a los hoteles, va a los cabarets, anda con cuero. Y aquí uno tiene que comer parado 5 o 10 minutos. Y el de allá piensa que el de aquí es una alcancía personal. Entonces, mientras se viva en ese aire, en ese sueño, el país no puede crecer. Mientras un Danilo Medina en enero le da un premio a la Germán por el gobierno, en febrero la manda a investigar y en marzo la de Guabina. Eso se llama inmoralidad. Un hombre que viene hablando mentiras desde que era miembro del Pacoredo hasta el día de hoy. Y ahora lo que salió hoy a rodar, que es lo que va a romper lo que se está inventando de la reelección, eso comenzó hoy. Comenzó hoy a las 4 de la mañana. Un video rodando, señalando supuestas mujeres amantes de Danilo. Y en el peor de los casos, lo que se dice es que Danilo está compitiendo con Porfirio Rubirosa y su bimbín. O sea, crear sobre la imagen de gigolo, de lengüita, otro título más para desviar lo que ellos andan buscando. Y la gente del PRM y la gente del PRD, pero más lo del PRM, coqueteándose los diputados para ver si le dan un chismado a los chelitos para modificar la constitución y que el hombre siga. Y Lionel, con un onanismo mental, pensando que va a cruzar. Lionel, usted perdió. Incluso el término que Lionel usa, no hay vuelta atrás, es una muestra fiel de que Lionel no vuelve. Porque si no hay vuelta atrás y él es el pasado, él se quemó él solo con su propia lengua. Porque el pasado de él es negativo, es funesto. Y él lo sabe. Ahora, Lionel anda buscando pesos para justificar los muchos millones que se llevaron él y su grupo. Cuando se le haga una auditoría real y seria a Funglode, entonces Lionel termina preso. Esto que está haciendo, esos bultos, eso no es más que bultos. Danilo y ese grupo de bandidos que están en el palacio, anillado, aceitado y con acetileno soldado, no van a aflojar la ñoña. Y si hay que matar a medio país, ellos lo van a hacer. Por eso nombraron un general afín un año antes del proceso eleccionario para que vaya creando las bases del equipo militar que van a usar para hacer diabluras antes, durante y después del 20. Adelante, doctor. Bueno, titulares de República Dominicana. Pepín Corripio saca
a Juan Bolívar Díaz de su programa Uno Más Uno. Tras 32 años en la parrilla diaria de Teleantilla, Juan Bolívar Díaz y su programa Uno Más Uno ya no continuará con la salida de esa programación o espacio comunicacional crítico al gobierno. Se reduce aún más la voz crítica de un periodismo independiente en la República Dominicana. La salida de Bolívar Díaz de Teleantilla, que es propiedad de Pepín Corripio, forma parte de una persecución permanente contra voces disidentes al gobierno que preside Danilo Medina Sánchez. Ambientalistas dicen que la depredación masiva del bosque dominicano es lo que provoca la difícil situación de sequía, que también incide en el desabastecimiento de agua de consumo humano. La muerte del ganado, la agricultura en dificultades y el almacenamiento de las presas y represas en todo el país. Esto es una situación que crea un problema eminentemente crítico, que en los próximos días de continuar la sequía se verá ya más detalladamente a todo lo largo y ancho del país. Juan Alián, el famoso Juan Alián Rodríguez, famoso procurador general de la República, contrató guardaespaldas franceses porque desconfía de los militares dominicanos. Estos guardias franceses le cuesta un dineral al pueblo dominicano. A estos sujetos, elementos de la armada francesa, hay que pagarle en dólares. El actual procurador general de la República se exhibe con esos oficiales veteranos de algunas incursiones de carácter militares en África y en algunos países de Asia enviados por los franceses. Es decir, que la escolta del señor Rodríguez, procurador general de la República, no es una escolta de oficiales dominicanos, sino de oficiales extranjeros. Acaba de explotar otra bomba relacionada a la corrupción. Esto está para fines de investigación. Según la Cámara de Cuentas de la República, se detectó un desvío de fondos por más de 959 millones de pesos en el Instituto del Tabaco, Intabaco, en la recién administración del mocano Francisco Caraballo. Esto está para fines de investigación, porque esta nota la recogimos de un bloque en la noche de anoche, donde señala dicha información. Repetimos, está para fines de investigación. Diputada Lucía Medina, hermana del presidente, se lanza a las calles y a los centros de trabajo gubernamentales promoviendo la reelección del actual mandatario. Su hermano Danilo Medina Sánchez preparan también las condiciones para reformar una vez más la Constitución de la República. Se dice que los diputados y senadores que le hacen falta al gobierno central ya están prácticamente ubicados para darle el dinerito que ellos exigen para la aprobación de la reforma constitucional. Estas y otras informaciones es lo que acontece en República Dominicana, de la cual en alguna de estas informaciones vamos a detallar algunas otras cosas que se vislumbran de manera negativa en la República.
Adelante, Bolívar. Bien, gracias Alejandro Lizardo por estar ahí, Julio César y Noah, gracias, bienvenido. Buenos días a Gisela Sánchez Ovalles, Dani Rosado. Buenos días, Maricefa Reyes. Gracias por acompañarnos, Mileni Altagracia Ruiz. Buenos días, Ana Hilda Vargas. Gracias, Luis Cruz. Jay Bautista, buenos días. Licenciada Mireya Jiménez, gracias. Teresa López, buenos días. A Mari Polanco, Teresa López, y nadie dice nada. Yulisa Pichardo, gracias por estar ahí, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Dionisio Carvajal, buenos días. Pilar Pichardo, bendiciones, buenos días. José Abigail Cruz Infante, gracias. Charol Olmos, Ramiro Guzmán, gracias. Ángel Grullón por acompañarnos. Máximo Padilla, gracias. Jay Bautista, Boli, buen día. Explícame con quién es que está el Pachá, porque el sábado hasta un homenaje le hizo a Hipólito Mejía. Explícame eso porque no entendí hasta dónde llega el lambonismo del Pachá. Mi pregunta es, ¿estará mal la relación del Pachá con Danilo? El Pachá no es noticia. Eso no, no le hagan caso. Perder tiempo viendo el Pachá es... entumecerse el cerebro. El Pachá no es noticia, eso no. El Pachá está con el que le dé su cuarto, con el que él pueda picar. Si Danilo es que le da la plata, por ahí se fue. Si es Hipólito, por ahí se fue. Si es Ramfi Trujillo, por ahí se fue. Si es Narciso Chaconde, por ahí se fue. Si es Pepín Corripio, por ahí se fue. El Pachá es una puta sin panty también. Gracias, Ramiro Guzmán, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Tony Durán, Carmen Martínez, gracias. Máximo Padilla, gracias. Máximo, a propósito, tiene el próximo 27 de marzo, de 7 a 9 de la mañana, en el Club Deportivo Dominicano de Manhattan, el foro de la agenda del dominicano en el exterior. Este es el quinto año, creo, de la actividad, y ha invitado una serie de personalidades que estarán presentes en ese encuentro. Repito, el 27 de marzo, de 7 a 9 de la noche, en el Club Deportivo Dominicano. Hay líderes que dirán presente, hay otros que han dicho que no, porque no quieren enfrentarse al galeón, que es el público que se concentra a hacer preguntas y a esperar respuesta, y hay otros que se presentarán a ver para contar solamente. Pero Bolívar, pero Máximo Padilla lo que debía era de invitar a los famantes diputados dominicanos que son los responsables de la situación de la diáspora nuestra en el exterior. Porque nos invitan los diputados estos que se... Él lo invita. Lo que pasa es que de los tres de aquí solamente va a Luna. El del PRD, creo que es Luna, el del PRD, ha sido sensato en las oportunidades que se le ha invitado y ha hecho sus planteamientos. Los demás son guineas que no tienen ni oficina ni nada y no le interesa, porque recuerda que los diputados de ultramar fue un invento de Leonel Fernández para vender posiciones a vividores con cuartos para que se hicieran más ricos. El caso de Rodríguez. Que ese, bueno, hay un video de Nuria Piera donde él le dice a Nuria que lo que más le gusta de la Cámara de Diputados es que se da una clase de hartura terrible y que había aumentado 7 libras. Es lo único que le ha propuesto, ir a comer a la Cámara. Aquí no hay oficina, aquí bueno. No se sabe lo que ellos hacen. Y protegido por el partido y protegido hasta por el consulado, si se quiere, en el mayor de los casos. Además, a la gente no le interesa la comunidad, porque ellos nunca estuvieron cerca de la comunidad. Nunca enfrentaron los problemas de la comunidad. Y fue un invento de Leonel. Lo del diputado de ultramar fue un invento de Leonel que puede que se pierda en estas elecciones del 20. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Sí. Incluyendo el voto del dominicano en el exterior, corre peligro. Eso es algo que está sobre la mesa. Porque si el dominicano sale a votar, le va a dar un dolor de cabeza a lo de allá. Y eso lo sabe Medina. Por eso no va al Alto Manhattan. Aparte de eso, Danilo Medina le tiene odio a los dominicanos de Nueva York. Le tiene odio a los dominicanos de ultramar. Odio. Métaselo en la cabeza. Odio. Y lo que hace es que juega con Adriano, que ha sido también una puta sin panty en la política. Adriano es dominicano cuando le parece.
Es americana cuando le conviene, dice una cosa en el Alto Manhattan, dice una cosa distinta en el Congreso, hace estupideces como llevar güira, tambora y acordeón al Congreso y luego decir que a los congresistas les gusta el escándalo y ellos lo disfrutan y se ríen. Pero se viola la ley y se viola el protocolo, como acaba de violar el protocolo con Anthony Ríos, que para muchos fue bien lo que él hizo, pero que la mayoría de senadores, de congresistas, ustedes ven el video, ni se inmutan porque no sabían de quién le estaban hablando. Aparte de eso, si se es honesto, 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 Anthony lo que era un borrachín, no le cabía la categoría que le quiso dar el congresista para congraciarse con los dominicanos por la cantidad de huevos que ha puesto en los últimos tiempos. Y quien le mete en la cabeza al congresista esa idea descabellada es otro estúpido de Nueva York, apellido Vargas, que es su asistente, Jaime Vargas. Jaime Vargas es el asistente de Adriano y el asistente de Jaime Vargas es José Zavala. Imagínense ustedes por dónde andamos nosotros dirigidos. Imagínense ustedes. Pero Padilla llama, convoca un foro y convoca abiertamente. El que quiere va, el que no quiere no va, y el que quiere critica, el que no quiere critica. Eso es así. Hay algunos de nosotros, yo no estoy muy claro si voy, si no voy. Está sujeto a que yo sea el conductor del evento. No estoy muy claro porque, se lo he dicho a Padilla, vienen a esa actividad gente hablar de moral cuando son inmorales. Entonces hay como una vaina. No me use para que yo le ponga seriedad a un evento donde hay delincuentes, porque entonces me hago reo de esa misma situación. Él ha sido muy cuidadoso. Para este evento, Padilla ha sido muy cuidadoso y ha sido muy certero en el tipo de gente que está invitando. Por lo menos para que estén en la mesa principal, que es donde se cuece ya al final todas las habas. ¿Tú entiendes? Y yo estoy apostando, a que él invite a un joven líder que fue maltratado de una manera tal que el tipo desapareció, el doctor Valencia, que era uno de los muchachos con más capacidad que se ha conocido en los últimos 20, 30 años. Pero lo metían al medio a Valencia, la gente del PLD y otros médicos afines a Lionel y algunos testaferros que tiene el PLD en empresas de Nueva York, en el Alto Manhattan principalmente. Metían al medio a Valencia porque tenía mucho talento, mucha capacidad y demasiado pueblo siguiéndolo. Y lo llevaron a un terreno que el hombre terminó aislándose. Y yo he estado tratando de que Padilla rescate a ese hombre y lo traiga al foro. Porque contando con el doctor Lantigua, no, el doctor Lantigua es otra puta simpanti de Nueva York. Quiere estar bien con Dios y con el diablo. Buscando títulos. Pero no aporta nada. No aporta nada porque están llenos de raíces de amarguras. El caso de Fernando Mateo, del doctor Lantigua, de Moisés Pérez, de los periodistas que están sobre el bien y el mal, que no rompen un plato y no ayudan a nadie. Entonces, a Padilla, esta es su última carta. Si no la juega bien, adiós, Codex. Entiéndanlo de una vez. Si no la juega bien la carta, en esta oportunidad, adiós, Codex. Y se lo estoy diciendo. Que ese Codé Bolívar aproveche ese foro para que le diga cuál es el destino de esa remesa que llega de Nueva York a la República Dominicana y que tanto contribuye para paliar un poco las necesidades, el hambre y la miseria que viven millones de dominicanos aquí. Y que diga también en ese foro por qué el maltrato que se le da a la diáspora nuestra cuando llega a fines de año o en fiestas que son importantes para todo el pueblo dominicano, el maltrato que se le da a esa diáspora en los aeropuertos, en los puertos, y la falta de seguridad que tiene esa diáspora cuando visita su país. Esa diáspora que manda millones y millones y millones de dólares
a la República Dominicana. Entonces vamos a estar claros, porque solamente es dar, recibir aquí y entonces no tener una respuesta, es que eso... de una respuesta valiente de protección y de preservación de esos que se sacrifican en Nueva York o en cualquier parte del mundo para mandarle esos centavitos a, es que son dos años. A este pueblo que está prácticamente desempleado y que depende en gran medida de esa remesa. Es que son dos santos. Es que los dominicanos de allá nada más conocen dos santos, David. San Dami y San Tomás. Si nosotros fuéramos más serios, los dominicanos de ultramar, no mandáramos ni un chele para Santo Domingo. Ni un chele para forzarlo a carabina. Ni un céntimo, oye, ni una mota, ni un clavao, ni una nica, para usar los términos de Lilis. Bien. El Macho Pereira, gracias por acompañarnos. Miguel Alberto Bullamora, hermano, gracias por estar ahí. Belkis Enríquez, gracias. Buenos días, ¿qué dice el Macho? Buen inicio de semana, gracias, Machito. Miguel Alberto Bulla, saludo y afectos en la distancia virtual. Feliz jornada informativa para todos. Gracias, campeón. Pablo Rodríguez, gracias. Máximo Padilla. ¿Qué dice aquí? Héctor Valencia está invitado y él está fuera del país y viene esta semana. Ok, ojalá pudiera ir el doctor Valencia. Soraya Almanzar, buenos días, gracias. Vamos a pasar revista. Esto nos trae el lunes como noticia. American Airlines anunció que suspendió temporalmente sus vuelos a Venezuela por motivos de seguridad después de que el sindicato de pilotos le dijo a sus miembros que se negaran a volar a ese país. El sindicato Allied Pilots Association representa más de 61,000 pilotos de 33 aerolíneas en Estados Unidos y Canadá. American reiteró que no operará en países que no considere seguros. Varias aerolíneas han suspendido operaciones hacia y desde Venezuela y por el dinero, por razones de seguridad y por el dinero que les adeuda el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. United, por ejemplo, finalizó sus vuelos a Venezuela hace 2 años. Estados Unidos había solicitado desde fines de febrero a los pilotos que vuelan hacia o sobre Venezuela que tuviesen precaución debido a los problemas civiles en ese país sudamericano. El fin de semana en Venezuela, precisamente, es marcado por la profunda crisis en todos los órdenes que atraviesa la nación sudamericana, pero la brecha política estará de vuelta expresada en las calles. El presidente encargado Juan Guaidó está llamando para mañana sábado a una manifestación en más de 200 ciudades del mundo y en cada municipio de Venezuela. Aquí en Washington están previstas manifestaciones frente a la Casa Blanca. Las protestas aparecen con la etiqueta numeral 16M, unidos y movilizados. Por su parte, Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizar ejercicios militares llamados Anacarina Rote, que es un grito de guerra de los indios Caribe. La frase completa, Anacarina Rote a Unicom, Paparoto, Mantoro y Totomanto, reflotada por el presidente Hugo Chávez, significa solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes, nadie se rinde y esta tierra es nuestra. El Banco Interamericano de Desarrollo, organismo multilateral con sede aquí en la capital estadounidense, expulsó hoy al representante del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y votó a favor de que ocupe su puesto en el organismo multilateral un designado del presidente encargado, Juan Guaidó. La decisión eleva la presión diplomática y económica que enfrenta Maduro para que renuncie. El BID dijo en un comunicado que el nombramiento del economista Ricardo Hausmann se hizo efectivo de inmediato. Argentina ya había dicho esta semana que apoyaba la candidatura de Hausmann, profesor de economía en la Escuela de Gobierno Kennedy en Harvard, y que fue ministro de Planificación de Venezuela. Y al cierre, Facebook, Google y Twitter enfrentaron una nueva ola de críticas sobre contenido extremista en sus plataformas, luego de que las secuencias de video de los tiroteos en Nueva Zelanda fueran transmitidas en vivo y compartidas en línea. Continuamos con los resúmenes. ONU protege venezolanos. Gracias a un innovador programa de reasentamiento del que forma parte la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.000 venezolanos han sido reubicados desde el estado de Roraima, situado al norte de Brasil, a otras 17 localizaciones del país sudamericano. El proyecto de reubicación voluntaria comenzó en abril del año pasado y en este momento cuenta con la participación de 50 ciudades de todo Brasil. La iniciativa busca disminuir la presión que sufren las comunidades de acogida en el norte de Brasil, una zona que recibe a miles de refugiados y migrantes venezolanos que abandonaron su país debido a la difícil situación socioeconómica que atraviesa.
De acuerdo a las cifras oficiales, desde el año 2017 Brasil ha recibido a más de 200.000 venezolanos. De ellos, unos 85.000 presentaron solicitudes de asilo y alrededor de 40.000 recibieron visados de residencia temporal. El traslado se efectúa vía aérea, tal y como explicó este viernes el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ginebra, Babar Balok. El miércoles 13 de marzo, un avión de la Fuerza Aérea Brasileña despegó con 225 venezolanos de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, a unos 200 kilómetros de la frontera con Venezuela. Los refugiados inmigrantes escogieron 13 ciudades y se organizó el consecuente transporte aéreo. Hay más vuelos programados para las próximas semanas. El plan de reubicación es una iniciativa coordinada por el gobierno brasileño, la sociedad civil, el sector privado y otros organismos de las Naciones Unidas en base al Pacto Mundial para los Refugiados y sirve para crear vías de integración local para los refugiados y migrantes venezolanos. Otros aspectos de la iniciativa incluyen la reunificación familiar y un programa de oportunidades de empleo en Roraima, por el cual los refugiados inmigrantes son preseleccionados por empresas privadas y se les asigna trabajos en otros estados. ACNUR apoya a los participantes con el alquiler de la casa y los gastos del hogar. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Los japoneses se estrenan con nuevo edificio en la Gran Babel de Hierro. Escuchemos. El viernes fue inaugurado un gran complejo comercial y residencial a lo largo del río Hudson en Manhattan, Nueva York. El Hudson Yards cuenta con más de 100 tiendas, así como edificios para alquilar y otras instalaciones. Además, también tiene una estructura de 45 metros de alto en el centro, conocida como Bessel. Para la construcción del nuevo complejo, se necesitó cubrir el patio de trenes con una plataforma. El área era conocida por la poca seguridad. Las autoridades de la ciudad empezaron a considerar reformarla desde hace unos 20 años. Dos de los edificios para alquiler son propiedad de la compañía japonesa de bienes raíces Mitsui Fudosan. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Está una maldita vecindad y desde... La semana pasada, un periodista de Telemundo, Nueva York, específicamente del canal 47, Luis Alejandro Medina, entrevistó en las Naciones Unidas a la vicepresidenta dominicana Margarita Cedeño de Fernández. Y aunque el departamento de prensa, el editor de la nota, distorsionó y vendieron un titular como que la vicepresidenta aspira a la presidencia de la República, realmente las declaraciones que dio fueron sacadas de contexto, porque ella lo que dijo fue que todas las condiciones están dadas para que las mujeres dirijan países. No dijo que ella iba como presidenta de la República Dominicana, ni siquiera que tenía aspiraciones. Pero Luis Alejandro Medina y los anchors de Canal 47 Telemundo Nueva York quisieron poner en la lengua de esta mujer cosas que ella no dijo. Porque no es verdad que Margarita, sabiendo en la situación que está Leonel, y aún sabiéndose que se dice a los cuatro vientos que ese matrimonio está fallido, ella no va a tomar una decisión que perjudique el trabajo que está haciendo, entre comillas, su marido, y que a la postre a ella es que la va a beneficiar. Y no es verdad que con la división que hay entre Danilo y Leonel, al menos en el marketing, ella va a pescar en río revuelto. Sí es verdad que el mundo está ya presto para que las mujeres gobiernen, porque las mujeres ocuparon y ocupan un lugar de preponderancia hoy en el planeta. Están más preparadas, están surcando más universidades, tienen una mejor visión de futuro. Está demostrado históricamente que han sido mejores gobernantes que los hombres. El caso de Violeta Chamorro, de Indira Gandhi, el caso de Benazir Bhutto,
el caso de la Michelet en Chile, el caso de Golda Meir, casos reales que han demostrado hasta dónde llega el poder de dirección de las mujeres en el mundo. Margarita Cedeño se refirió a eso, al crecimiento en el orden social, educativo, cultural, político. Si buscamos el audio de lo que ella le dice a Medina, nos damos cuenta que se quiso vender una información que no era. ¿Por qué se quiso vender una información que no era? Porque la publicidad en Nueva York ha descendido extremadamente y los medios de Nueva York, radio, periódico y televisión, saben que el 90% de los empresarios dominicanos no paga con cheques, paga en efectivo. No paga con cheque, paga en efectivo. Y la Plaza Dominicana es codiciada por los medios latinos de importancia. Entiéndase, Univisión, Telemundo, Diario La Prensa, La Mega, CBS Network, que es La Mega, Amor, y la gente de Radio Guado con el circuito radial de Univisión en Nueva York. Aunque no nos quieren, porque todo lo negativo ellos nos lo apuntan a los dominicanos, sí andan detrás del comercio del dominicano. El dominicano no se anuncia en medios dominicanos y tienen un concepto muy errado de lo que es la publicidad. En el peor de los casos, cuando alguno de los muchachos va a buscar un anuncio, el dueño le dice, mira, te voy a dar este anuncio para ayudarte. Porque no hay un concepto de la mercadología, ni hay un concepto de lo que es realmente la publicidad. Sin embargo, sabiendo el machismo del dominicano, ¿qué han hecho estos medios grandes? Que buscan mujeres de gomas y se la envían a los dueños de esas empresas para allantarlos y pescarlo con anuncios que trascienden los miles de dólares. Cuando hablo de mujeres de goma, me refiero a mujeres que tienen tetas hechas, nalgas hechas, botos en la cara y cuantas vainas ustedes puedan imaginarse. Entonces lo impresionan y lo envuelven. A veces sin saber en qué están invirtiendo el dinero y a dónde llegan los medios para los cuales ellos se van a publicitar. Se aprovechó una pregunta a la vicepresidenta de la República Dominicana para llegar con un tema político a un sector determinado y armar el berenjenal de nuevo en la comunidad dominicana, muy dada al bochinche, muy dada a la bulla. Repito, Margarita Cedeño de Fernández no dijo que ella aspira a la presidencia en el 20 ni que va a aspirar. Eso no fue lo que dijo. Fue clara y fue precisa. Clara y precisa. Es tiempo de que las mujeres gobiernen, dijo. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de información que se emana en un medio como el Canal 47, que quieras o no, tiene una mejor solidez de credibilidad ante el público latino de Nueva York que el que tiene el Canal 41. Entonces, yo llamo a mi amiga Nilda Rosario, que es de la que tiene más incidencia en el departamento de prensa y con quien yo compartí mucho tiempo en Radio Guado, para que no se cometan los mismos deslices que cometió el diario La Prensa con la comunidad dominicana y que constantemente comete Univisión 41 con la comunidad dominicana, que solamente nos sacan lo negativo. Mantengan una línea, un perfil de independencia informativa y de credibilidad, que ya la tienen muy bien ganada, para que este grupo de bochinchosos, que somos los dominicanos, no le demos la misma receta que se le está dando a Univisión
y que se le está dando al diario La Prensa. ¿Algo al respecto, Alcácer? No, está bien esbozado tu planteamiento. La señora, la vicepresidenta de la República, más bien está por fortalecer el liderazgo de su marido, independientemente también de cualquier impasse que haya entre ellos, desde el punto de vista personal o familiar. Pero aquí en Dominicana esto está polarizado. Dentro del Partido de Liberación Dominicana, o es Danilo en su reelección, o es darle paso a Leonel Fernández. Parece que Leonel Fernández no va a tener la posibilidad de ser el quien represente los intereses del PLD en el proceso eleccionario que se avecina. Y en ese mismo sentido, Margarita estaría descartada, porque la segura reelección de Danilo es lo que está en el tope. Adelante, Bolívar. Bien, quiero agradecer la presencia de Luis Díaz. Déjame traer esta página para acá. De Luis Díaz, gracias por acompañarnos. Luis Díaz, buenos días. Paula Delgado Martínez, Arturo Alonso, buenos días. Luis Díaz dice: saludos, colega, maestro. He tenido problemas para poder escucharlo, pero pude lograr estamos atentos para informar tan pronto suceda algo de importancia en Puerto Rico. Gracias. Carmen Martínez: maestro, es cierto que las mujeres estamos preparadas para desempeñar cualquier rol, pero gracias a Dios que fue una mala interpretación, porque de ser cierto, esa señora sería lo peor que le pase al país. Leonel Fernández es un niño de teta al lado de esa perjurona. Bueno, bueno, nada, eso es lo que hay. Vamos a recorrer a Cuba. Por Cuba, vamos a ver, aquí. Un problema con la ley Hart-Burton, de acuerdo a lo que visualiza Cuba. Escuchemos. Ante la revisión del título 3 de la ley Hart-Burton y el deterioro de la situación política de Venezuela, el régimen cubano está incrementando la propaganda mediática en contra de los Estados Unidos. Sobre el tema, comenta el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Es en la televisión, es en los medios impresos, es en todas partes, para generar un estado de opinión, de miedo en la población. Un individuo de apellido Taladriz, conocido acá en las mesas redondas, los otros días decía exactamente eso: van a quitar tu casa, van a quitar los hospitales, van a quitar los centros escolares. Y según el líder juvenil de la UNPACO, Carlos Amel Oliva, la campaña incluye documentales militares y el anuncio de maniobras de preparación para la defensa. Ha habido un aumento de la programación televisiva de materiales militares. Pues han puesto muchos documentales de Playa Girón, también actuales de cómo se prepara el pueblo de Cuba para la defensa. Mientras que el periodista Iván García expresa que es una vieja estrategia para encubrir las deficiencias del sistema que no muchos cubanos compran. Han sacado a la gaveta aquellos tipos de propaganda que tenían de los años 80, los 90 y tantos, pero ya tú sabes, muy mal elaborado, porque que cualquiera que tenga internet sabe que son las propiedades comerciales y sobre todo lo que están en manos de Ministerio de las Fuerzas Armadas, ¿no? El desastre de Cuba no se puede ocupar ni el embargo, ni el arroz, es el sistema. Que es inoperante, es lo que todo el mundo comenta en la calle. Todo el mundo sabe quiénes son los culpables del auténtico desastre aquí nacional, ¿no? El Departamento de Estado anunció el lunes 4 de marzo que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos americanos, podrán emprender querellas en cortes estadounidenses para demandar a firmas cubanas y otras entidades que están bajo el control de las Fuerzas Armadas en Cuba a partir del 19 de marzo. Seguimos en La Habana. Arresto en Cuba a damas de blanco. Hoy en la mañana ella salió junto a Ángel Moya. Puede haber sido 9:45 de la mañana. No debe haber caminado 100 metros cuando le fueron arriba y la cogieron a ella. A Moya lo dejaron, Moya viró. Todavía Berta está desaparecida. La tuvieron en una patrulla aquí, donde mismo la detuvieron, ahí mismo, que después yo oía los gritos de Berta y me di cuenta que la tenían en una patrulla. Estuvo casi una hora ahí dentro de una patrulla encerrada cerca de la sede hasta que se la llevaron de ahí y no se sabe su paradero. A Berta y a Moya le dijeron que ellos de jueves a domingo no podían salir de la sede. Pero como la sede no es un calabozo, ellos salen a hacer sus gestiones. Tienen tanta represión contra ellos dos cuando salen de aquí de la sede. Seguimos en Cuba. Voto cubano para españoles cubanos.
El Consulado General de España en La Habana informó el procedimiento que deberán seguir los cubanos españoles para votar en las elecciones del país europeo. Según las autoridades, los ciudadanos españoles aún no registrados en el censo electoral deberán reclamar presencialmente en el Consulado General de La Habana antes del próximo lunes 18 de marzo. Luego tendrán que solicitar la documentación electoral por correo o internet. Ferran Núñez, director del portal web Españoles de Cuba, dijo a Radio Martí que la complejidad del trámite no permitirá votar a la mayoría. Los españoles de Cuba votan muy poco, pero en eso no se diferencian mucho del resto de los españoles del exterior, ya que el voto está condicionado sobre todo al tema de complejidad del sistema electoral, cuales se añade las dificultades propias de la isla, en las cuales las personas no tienen acceso a internet, no tienen información exterior, y luego también el desconocimiento de los españoles de Cuba sobre los tiempos electorales, sobre la propia situación política. Recientemente, Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, lamentó que no se haya reformado la ley electoral para facilitar la participación de los residentes en el exterior. España celebrará comicios generales el 28 de abril y un mes más tarde volverá a las urnas para elegir alcaldes, presidentes regionales y diputados al Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez. Seguimos y ahora bajamos a Nueva Zelanda, en corte, acusado de ataque criminal. Un hombre acusado en relación con los tiroteos en dos mezquitas en Nueva Zelanda, que dejaron un saldo de 49 personas muertas y aproximadamente 50 heridas, fue presentado ante un tribunal el sábado. Otros dos sospechosos armados en los tiroteos del viernes en el centro de Christchurch también están bajo custodia. El juez leyó los cargos de asesinato a Brenton Tarrant, australiano de 28 años, quien habría permanecido en silencio. Se había publicado en cuentas de redes sociales que pertenecían a una persona con el mismo nombre del acusado, un documento en el que se identificaban las mezquitas que fueron atacadas. El dueño de las cuentas dijo que le tomó 2 años planear el ataque. En el documento se promovía el supremacismo blanco y posturas antiinmigrantes. Personal del hospital Christchurch dio a conocer el sábado que 36 personas continuaban recibiendo tratamiento. Se dijo que 11 de ellas estaban en cuidados intensivos. Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, se ha comprometido a revisar las leyes de posesión de armas del país. Agregó que las autoridades incrementarán la vigilancia y que los extremistas serán sujetos a investigación. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Final del día, una jornada que comienza con noticias de todo el mundo. Gracias, gracias por estar ahí. Doctor Balcácer, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Será hasta mañana con nuevas noticias al instante. Bien. Gracias a todos. Hasta mañana. Dios con todos. El problema no es que nos mientan. El problema es que les creamos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánic. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.